Este día vamos a continuar la segunda parte del tema titulado La pandemia dice que el despertador profético ya está sonando, pero muchos siguen dormidos. En la primera parte mencionamos que el despertador profético es el mensaje de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Efectivamente. La parábola de las 10 vírgenes dice que todas estaban ¿cómo? Dormidas. ¿Y qué fue lo único que las despertó? El mensaje que les dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirla. Se levantaron todas, dice. Empezaron a arreglar sus lámparas, pobrecitas. Las agarraron a lo mejor despeinadas, las agarraron ahí todas desarregladas, pero el mensaje las despertó. Y entonces, con ese mensaje, también a manera de fuerte clamor, allá en la década del año 1840, pero para ser más específico, en 1844, con ese mismo mensaje, hermanos, se dio aquel gran despertar adventista, el cual fue precedido por señales portentosas en el cielo, en el mar y en la tierra, como fueron aquel gran terremoto de Lisboa, seguido por un gran tsunami en el año de 1755, el oscurecimiento del sol en el año de 1780 y la caída de las estrellas en el año de 1833. La gente, cuando miró esos eventos que ocurrieron, la gente dijo: señales de que Cristo viene pronto. Y comenzaron a predicar, especialmente aquí en los Estados Unidos, los mileritas, llamados así porque Guillermo Miller los lideraba. Estos decían que Cristo venía en octubre de 1844, el 22 de octubre. Así nosotros vemos, hermanos, que el mensaje de la segunda venida de Cristo ha sido el despertador profético que ha despertado a los que por alguna razón se han dormido espiritualmente. Pero este mensaje de la segunda venida del Señor, oh mis hermanos, sigue siendo relevante para este tiempo. Y Dios lo precede nuevamente de acontecimientos pavorosos, como son la pandemia del coronavirus, los feroces incendios que han habido por todas partes, las tormentas asesinas y devastadores huracanes como los que han impactado a Centroamérica y otras naciones en los recientes días. Pero gracias a Dios, todo esto ha hecho que algunos se despierten. Ha hecho que algunos hayan entendido qué se propone el Señor al permitir que lleguen estos castigos al mundo. Algunos, gracias a Dios, están despertando de su adormecimiento espiritual y están buscando más de Dios que nunca antes. Y lo que es más, hasta algunos de otras denominaciones y creencias se han interesado en esta pandemia, en los mensajes de verdad presente que hemos estado predicando desde este púlpito todos los sábados. Como una hermana testigo de Jehová allá en México, que me dice: lo encontré en el YouTube y yo quiero que me mande más sermones de profecía, temas de salud, porque quiero conocer más de ustedes, los adventistas. Testiga de Jehová allá en México, en Tabasco. Y luego, hermanos, si a eso le agregamos el hermano pentecostal de República Dominicana, que me encontró también en el YouTube y me dice: póngame en su grupo de WhatsApp y mándeme la lección de escuela sabática todos los días porque yo quiero aprender más de este mensaje. Pentecostal.
Y si le agregamos a esto, hermanos, un hermano de las asambleas de Dios en El Salvador se reúne los sábados en su casa con otros más, y escuchando estos mensajes me ha pedido que se los mande porque él quiere repartir en toda la comunidad de las asambleas de Dios. Y si a eso le agregamos los dos hermanos pentecostales que les dije de Argentina y los otros hermanos pentecostales que les dije de Colombia, ya se los agregué a hermanos adventistas para que les den seguimiento, y están muy felices con este mensaje de verdad presente. Ah, mis hermanos, pero ¿qué puedo decirles también de un hermano en Panamá de la Iglesia de Cristo, que encontrándome en el YouTube, igual el Espíritu Santo le ha dicho que debe conocer más de esto? Y me dice: aunque fui bautizado en la Iglesia de Cristo, tendría que bautizarme con ustedes también, porque el mensaje, hermanos, le ha hecho ver de que aquel bautismo prácticamente fue un bautismo que lo llevó siempre a la apostasía. Así que ese hermano allá en Panamá de la Iglesia de Cristo está muy contento con las presentaciones que hemos hecho cada sábado en esta pandemia. ¿Y qué no decir, hermanos, de una hermanita en Ecuador que me escribe y me dice: yo quiero estudiar la Biblia, ¿quién me puede dar estudios? Hermanos, yo se la agregué a otros hermanos adventistas allá y ya están estudiando con ella. Hermanos de diferentes denominaciones, de diferentes credos. ¿Y qué no decir de la hermanita que me habló de aquí de Tennessee? Ayer creo que fue. Y me dice: soy católica, pero me dio en esta pandemia de visitar una iglesia evangélica por aquí. Pero un día en el YouTube me puse a buscar predicadores y ahí me salió usted. Y lo voy escuchando y dice de que el sábado es el día del Señor. Y comienza usted a presentar en el estudio las razones por las cuales esto es así. Y yo ahora quiero decirle, me dice, que me diga si está correcto que yo entonces guarde el sábado y vaya el domingo a la iglesia con el pastor que he empezado a ir hace poco. Bueno, tuvimos que orientarla. Tuvimos que decirle que no se puede hacer eso, porque no se puede estar ofreciéndole a Dios algo santo mezclado con algo profano. El domingo es un día pagano, y por lo tanto, lo que se haga en domingo se está haciendo a un Dios pagano como es el Dios Sol de los paganos. Lo que se hace en sábado se hace para el Dios verdadero. Habiéndole explicado, dice ella, entonces, de ahora en adelante, guardaré solo el sábado como manda mi Señor. Hermanos, católica. Y así, hermanos, puedo agregarle lo que acaba de ocurrir con un ateo aquí en Houston. Después de 4 años de estar viendo nuestro canal de televisión que estamos rentando allí, se animó a llamarme, bueno, a escribirme, y dice: sé que va a venir a Houston este sábado y quiero por favor que me bautice. Amén. Yo le dije: me gustaría conocerlo. Y efectivamente el sábado llegó, lo conocí. Le digo: yo preferiría que siga viniendo para que usted conozca más a los hermanos, y en la próxima venida entonces lo bautizo. Interesante que ayer le recordé de que hoy tenía que ir a la iglesia. Y dice: sí, dice, estoy listo para ir a adorar a mi Señor. Le digo: hermano, ¿cómo es que usted supo de nosotros? Bueno, primeramente, dice, yo he sido ateo. Yo no he creído en Dios. Pero un día, dice, buscando canales de televisión, me sale el canal este, Advenimiento TV, y ahí estaba usted, dice, predicando. Y lo primero que dije fue: ¿y este loco? Perdóneme, me dice. Perdóneme que lo haya tratado así. Pero nunca me imaginé, me dice,
que ese a quien yo insulté, Dios lo iba a usar para rescatarme de donde estaba. Ahora me dice, estoy esperando el bautismo porque ya he entendido que Dios es grande, que Dios existe y que Él es digno de ser adorado. Interesante, hermanos, que me pide perdón ahora, y en la locura de la predicación que el Señor me puso a hacer, por la gracia de Dios, dentro de 2 sábados iré a bautizar a ese ateo. ¿Cuántos decimos amén? Así que nosotros vemos, hermanos, que hay gente, hay algunos en esta pandemia que por la gracia de Dios han despertado, sus ojos se han abierto. Y cuando son de otras denominaciones, de otras creencias, y que son a través del internet, uno dice, o a través de la televisión, uno dice, no cabe duda que el Espíritu Santo se está moviendo, hermanos. Se está moviendo en la gente. De manera que este día yo quisiera decirles que, como dice nuestro tema, el despertador profético, no cabe duda, ya está sonando. Y como dice ahí en el reloj, de este lado, donde dice parte 2, allí dice que el tiempo, ¿qué cosa? Se acaba. El tiempo se acaba. ¿Cuál es el tiempo que se acaba? Ya lo veremos en unos segundos. Antes miremos que quien dice que el tiempo se acaba es Jesús. Vamos a la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 6. Apocalipsis 10, versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo, ¿qué cosa? No sería más. ¿Por qué digo que Jesús fue el que dijo estas palabras cuando aquí se dice que es un ángel? Ah, mis hermanos, por la descripción que dan de él los versículos 1 y 2, leámoslos por favor. Versículos 1 y 2 de aquí mismo del capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Interesante. ¿Cómo dice que era su rostro, hermanos? Como el sol. ¿Y sus pies? Como columnas de fuego. ¿De quién se estará dando esta descripción? ¿Será de un ángel? Oh, para eso miremos de quién se dio anteriormente una descripción parecida. Aquí mismo en Apocalipsis capítulo 1, ahora versículos 12 al 16. Capítulo 1, versículos 12 al 16. Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y luego el 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como vemos, el que se apareció al apóstol Juan, él lo identifica como el Hijo del Hombre. Y nosotros sabemos que el único que en las Escrituras se hace llamar Hijo del Hombre es ¿quién? Jesucristo. Y la descripción física que se da de él aquí en estos versículos es la misma que se ha dado del ángel de Apocalipsis 10:1. Es más, volvamos a ese versículo y miremos que el ángel ahí está envuelto en una nube. Vamos otra vez. Apocalipsis 10, verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Oh, hermanos, envuelto en una nube. ¿Saben que frecuentemente las Escrituras, cuando hablan de Cristo, se refieren a Él siempre relacionado con una nube? Miremos algunas pruebas. Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo, dice, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. A ver, hermanos, ¿cómo dice que venía el hijo del hombre aquí? Venía con las nubes del cielo. El Hijo del Hombre, el cual es Cristo, venía con una nube. Oh, ahora miren lo que dice Apocalipsis 1, verso 7. Apocalipsis 1, verso 7. Y la Escritura dice: he aquí que viene con qué cosa, con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. De manera que Cristo siempre está relacionado con las nubes. He aquí que viene, dice, con las nubes. Pero miremos ahora Apocalipsis 14, verso 14. Apocalipsis 14, verso 14 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Quién es este, hermanos? Cristo Jesús. Así nosotros vemos entonces que está comprobado que el ángel de Daniel 10 no es otro que Jesús. Aquí, perdón, que el ángel de Apocalipsis 10 no es otro que Jesús. Ahora surge la pregunta: ¿por qué se identifica como ángel? Oh, mis hermanos, es que el término ángel significa mensajero. Y en ese sentido, Cristo trae un mensaje de la divinidad para toda la humanidad. En ese sentido, Jesús es un mensajero. Hasta el mismo Padre lo llama ángel. Pues mire lo que dice Éxodo capítulo 23. Éxodo 23, versículo 20 al 23.
Éxodo 23, versículos 20 al 23. Y la Escritura dice: he aquí envío, ¿qué cosa? Mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en la tierra que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está ¿en quién? En ese ángel. Mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del heteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El Padre llama a Jesús aquí: mi ángel, mi nombre está en él. Hermanos y hermanas, ¿pero qué les parece el juramento que hace Jesús en Apocalipsis 10, 5 y 6, que ya lo leímos, pero volvamos allá? Apocalipsis 10, versos 5 y 6. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Miren, hermanos, Juan es bien gráfico cuando va a hablar de Jesús. Levantó su mano al cielo. ¿Sabe por qué? Porque era costumbre en aquellos tiempos que cuando alguien juraba, levantaba la mano al cielo. Entonces Juan quiere que entendamos qué es lo que va a hacer el ángel, ¿verdad? Dice: el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró. ¿Juró por quién? Por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. ¿Qué fue lo que juró, hermanos? Que el tiempo, ¿qué cosa? No sería más. Ah, hermanos, interesante que dice que juró por el que hizo los cielos. ¿Y quién es el que hizo los cielos? ¿Quién es el que hizo los cielos, el mar y todo lo que existe? ¿No han leído en las Escrituras que dice que todas las cosas por él fueron hechas? ¿Y es en referencia a Jesucristo? Mis hermanos, todas las cosas, dice la Biblia, por Cristo fueron hechas. De manera que cuando él juró, juró por él mismo. Él juró, hermanos, por sí mismo, como también lo hizo cuando se le apareció a Abraham. Vamos a leer ese incidente en el libro de Hebreos. Está Hebreos 6, verso 13. Hebreos 6, verso 13. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. De manera, mis hermanos, que Jesús, como el creador de todo lo que existe, lo vemos en Apocalipsis 10, 5 y 6, jurando por él mismo, porque no podía jurar por alguien más mayor. Hermanos y hermanas,
¿Qué fue lo que juró el Señor ahí? Que el tiempo no sería más. Mire cómo el don profético nos lo explica. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Amén. Cuando coloca su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que desempeña en las escenas finales del gran conflicto con Satanás. En otras palabras, mis hermanos, él tiene el control sobre el mar y sobre la tierra. Esta posición, dice, de tener un pie en el mar y el otro en la tierra seca, esta posición, dice, denota su supremo poder y autoridad sobre la tierra. Ahora, este tiempo que él jura que no sería más, este tiempo, dice, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino que es el fin del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Manuscrito 59 del año 1900. De manera que el tiempo que ya no sería más, sería el tiempo profético más largo de la Biblia, como era el de la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Noten ustedes que dice la sierva del Señor a continuación, que este mensaje que Cristo dice el tiempo no sería más, anuncia el fin de los periodos proféticos. Mensajes selectos, tomo 2, página 23. Vez tras vez, sigue diciendo, he sido advertida respecto a la fijación de tiempo. Nunca más, dice, habrá un mensaje para el pueblo de Dios basado sobre tiempo. No hemos de tener un tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo o para la venida de Cristo. Rion Herald 322-1892. De manera, mis hermanos, que no deberíamos estar basándonos en un tiempo para decir cuándo Jesús vendrá. Sé que anda allí siendo viral la teoría de que Cristo viene en el 2031. Pero claramente la sierva del Señor dice, y vuelvo para atrás, vez tras vez he sido advertida respecto a la fijación de tiempo. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios. Nunca más, escucha esa declaración. Nunca más habrá para el pueblo de Dios un mensaje basado sobre tiempo. No hemos de tener un tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo o para la venida de Cristo. Cuando ya decimos que viene en el 2031, ya tenemos un tiempo definido. Un tiempo de 12 meses. Mis hermanos y hermanas, dice la sierva del Señor en otra parte, que el que proclama un mensaje basado en el tiempo, está proclamando un mensaje que no es verdadero. Hay muchísimas citas del don profético que yo por el tiempo no las pongo acá, donde ella dice, no se ponga ninguna fecha o se date el tiempo de la venida del Señor. Así que mis hermanos, nosotros en la iglesia Advenimiento del séptimo día los tres ángeles, creemos que Jesucristo viene pronto. Pero no le ponemos fecha ni año, porque eso le corresponde al Padre solamente.
Pero sí hay algo que nosotros hacemos, y que todos los que quieren ver a Jesús deben hacer. Y es lo siguiente. Desde 1844 he dado mi testimonio de que ya nos encontrábamos en un periodo de tiempo en que hemos de examinarnos celosamente para que nuestros corazones no estén cargados de glotonería y embriaguez y los cuidados de esta vida, y venga repentinamente sobre nosotros ese día. Ah, ¿qué es lo que tenemos que hacer o debemos de estar haciendo? Celosamente examinando, ¿qué cosa? Nuestros corazones. No examinando la vida del hermanito. Hay algunos que empiezan a decir: no vino a la iglesia, por algo ha de ser, algo está haciendo. Déjese, hermano, examine su corazón, vea cómo lo tiene. Si siempre anda criticando, siempre anda juzgando, siempre anda de prejuicioso, piense en eso. Usted está descalificado para ir al cielo si sigue con esa actitud. Siempre especulando, siempre dudando, siempre pensando mal, ¿qué podrán estar haciendo? No, hermanitos, examinemos celosamente nuestro corazón. Estamos viviendo en el tiempo final. Yo siempre le he dicho a los hermanos: si ustedes no creen que este ministerio está haciendo las cosas bien, no le den ni un centavo, mándelo por otro lado. Pero por favor, si usted cree que Dios está bendiciendo este ministerio, délo y quédese tranquilo, y no ande sacando conclusiones ni dudando. Que no mira los frutos, no mira la evidencia de cómo el poder de Dios está obrando. Ah, mis hermanos, miren, aquí dice que hay que examinar celosamente nuestros corazones, a ver si no están cargados, dice, de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y lo vaya a agarrar de repente aquel día, dice. Eso es lo que hay que estar haciendo. ¿Desde cuándo? Desde 1844 para acá. Dice que nuestra posición ha sido de espera y velación, sin que intervenga proclamación de tiempo entre el cierre de los periodos proféticos de 1844 y el tiempo de la venida de nuestro Señor. A ver, yo no entiendo esto, hermanos. No es que no entienda esto, no entiendo la posición de algunos. Porque miren, se lo voy a leer, y por favor léalo usted despacito a ver cómo lo comprende. Mire, nuestra posición ha sido de espera y velación, sin que intervenga proclamación de tiempo entre el cierre de los periodos proféticos de 1844 y el tiempo de la venida de nuestro Señor. Así que estar colocando los 1335 días de Daniel, los 1290 días de Daniel, estos están en Daniel 12, y los 1260, estarlos colocando para el futuro como algo que se va a cumplir más adelante, eso va en contra de esto que estoy leyendo, hermanos. Dice que entre el cierre de los periodos proféticos de 1844 y el tiempo de la venida del Señor, no debe haber, dice, ninguna proclamación de tiempo. Así que los periodos de tiempo de Daniel 12, esos, hermanos, terminaron en 1844 también. No sé cómo leen, pero aquí está bien claro. Dice: no conocemos el día ni la hora o cuándo será el tiempo definido. Y no obstante, el cálculo profético nos muestra que Cristo se encuentra a la puerta. Carta 38 del año 1888. Así hay que vivir, con el pensamiento de que Cristo está a las puertas, examinando nuestro corazón celosamente. Y esto, hermanos, se viene diciendo desde 1844. Por eso es que decimos que el despertador profético ya está sonando. Es una declaración en un tiempo continuo, porque desde 1844 el despertador profético ha estado activo, y a manera de un sonido de trompeta ha estado desde entonces, hermanos, advirtiéndole al mundo. Desde 1844 para acá hemos estado escuchando la trompeta final con un sonido certero, recordándonos, mis hermanos,
que el juicio ya comenzó en el cielo. Ya la hora del juicio ha comenzado, dice Apocalipsis 14:6. Hermanos, esta hora que ha dado el reloj nos anuncia que Cristo viene pronto y que no debemos seguir durmiendo. Tal como nos exhorta el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versículos 5 y 6. Vamos para allá. 1 Tesalonicenses 5, versículos 5 y 6. Dice, porque todos vosotros, 1 Tesalonicenses 5, versículos 5 y 6, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Más claro, hermanos, no puede estar las palabras del apóstol. No durmamos como los demás. Es decir, hay que evitar, hermanos, estar apretando el botón para que no suene la alarma y poder seguir durmiendo. Hay que evitar eso, hermanos. Más bien, levantémonos como las vírgenes y preparémonos para encontrarnos pronto con nuestro Señor. Oh, mis hermanos, con el Señor nos vamos a encontrar dos veces. La primera será en el juicio, cuando se tome nuestro nombre. Y la segunda será cuando Él venga en gloria. Hay que prepararnos para la primera, para que estemos listos también para la segunda. Mis hermanos, cuando tome el Señor nuestro nombre en ese juicio que está llevando a cabo, y ahí nos encontremos con Él, oh, mis hermanos, que nos encuentre con pensamientos puros, con vocabulario limpio, con acciones santas, que nos encuentre, hermanos, detestando el pecado, odiándolo, rechazándolo, que nos encuentre para que el Señor deje nuestro nombre allí en el libro de la vida del Cordero, y así entonces podamos levantar los brazos cuando Él venga y le digamos: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Ah, hermanos, hay que levantarnos. ¿Cuánto tiempo lleva ya sonando este despertador, hermanos? Si en 1844 comenzó a sonar, ¿cuánto tiempo lleva ya sonando? Se acaban de cumplir 176 años. 176 años, hermanos, de que la alarma esté allí diciéndole a la gente: el juicio ya comenzó, pónganse a cuentas, muy pronto vendrá el Señor. Ah, mis hermanos, hay que atender el consejo. Hay que atender el consejo, hermanos, y despertémonos ya para que no nos encuentre el Señor desprevenidos. Mire cómo el apóstol Pedro se une a esta exhortación. Vamos a 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Primera Pedro capítulo 5, verso 8. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A ver, sed sobrios, ¿y qué cosa nos dice el Señor? Velad. ¿Qué significa velar? Estar despierto espiritualmente. Miren, vamos a ver unas declaraciones del don profético, como también nos exhorta a esto de velar, de estar despiertos.
Porque como dice Pedro aquí, el diablo anda como león, ¿qué cosa? Rugiente. Anda con hambre. Cuando el león anda rugiente es porque tiene hambre. Anda buscando su presa. Y así anda el diablo detrás de los jóvenes, de los adultos, de las hermanas y de los hermanos. Satanás anda buscando ver cómo agarra a más de alguno. Hay que velar. Mire lo que dice el don de profecía. Que cada alma esté alerta. El adversario os sigue las pisadas. Estad atento, velando diligentemente. No sea que alguna trampa maestra y cuidadosamente disimulada os sorprenda desprevenidos. Que el descuidado y el indiferente se ponga en guardia. No sea que el día del Señor venga sobre ellos como ladrón en la noche. Muchos se apartarán de la senda de la humildad y, dejando a un lado el yugo de Cristo, se internarán en senderos extraños. Maravillosa gracia de Dios, página 332. Senderos extraños. ¿Cuáles podrían ser esos senderos extraños? Sigue diciendo en el siguiente párrafo de la misma página. El que logre vencer deberá vigilar, porque mediante embrollos mundanos, errores y supersticiones, Satanás trata de ganar para sí a los seguidores de Cristo. No basta que evitemos peligros manifiestos e iniciativas peligrosas e inconsecuentes. Debemos mantenernos muy cerca al lado de Cristo, avanzando por la senda de la abnegación y el sacrificio. Nos encontramos en terreno enemigo. A menos que estemos constantemente en guardia, seremos fácil presa de sus innumerables engaños. Noten cómo Satanás nos quiere atrapar mediante embrollos mundanos, errores y supersticiones. Los embrollos mundanos, pues, son las trampas, los asuntos de este mundo, las cosas con las cuales Él nos atrapa. Hay tanto embrollo. Hay embrollo por la música, hay embrollo por las modas, hay embrollo por la vestimenta, hay embrollo por la alimentación. Hay tanto embrollo mundano que el diablo busca, hermanos, tentarnos con eso. Y otras cosas, dice, como también errores, los errores doctrinales. Los errores doctrinales en los cuales muchos caen, y las supersticiones. Eso de andar creyendo en la magia y cosas espiritistas. Satanás, dice, logra por medio de esas sendas extrañas que muchos anden. Pero hay que mantenernos, dice, la solución es mantenernos cerca del lado de quién, hermanos. De Cristo. ¿Cómo se mantiene uno cerca del lado de Cristo, hermanos? Exactamente, la hermana aquí lo acaba de decir todo. Leer la Biblia, orar, congregarse más, ayunar, todo lo que me lleve a acercarnos más a Cristo. ¿Saben que yo tenía un plan ahora? Y se lo iba a comentar al primer anciano, pero el Señor rápido me cambió el pensamiento. Yo le iba a decir al primer anciano que tenía ganas de que sacáramos a toda la iglesia a trabajar a la obra misionera ahora, y que el ayuno lo hiciéramos trabajando, tocando puertas, repartiendo tarjetas, que toda la iglesia ayunando, pero afuera en el campo. Así lo quería hacer. Pero con la misma vino el pensamiento: pero no van a tener tiempo para orar, para estar con el Señor, para tener esa intimidad, para tener esa comunión. Van a estar ocupados, sí, pero necesitan estar más cerquita del Señor. Necesitan platicar más con Jesús. Entonces ya mejor no le dije a nadie, dije: nos vamos a dedicar a la oración. Nos vamos a dedicar a lo que debemos dedicarnos también en el ayuno, que es a estar más cerca de nuestro Señor.
Para eso los otros sábados siempre se está diciendo que hay que salir a trabajar en la obra. Así que mis hermanos, vamos buscando con el ayuno de hoy estar más cerca del lado de Cristo y avanzar por la senda de la abnegación y el sacrificio, dice aquí. ¿Y qué sacrificio es este, hermanos? Abstenerse de tres tiempos de comida, esto no es nada. Pero algunos ni un sacrificio queremos hacer, ni siquiera un tiempo. Queremos dejar de comer. Hermanos, esto es para poder depender solo del Señor, que lo vamos a hacer. Si en los últimos días no vamos a depender de la comida, vamos a depender de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, dijo Cristo, sino de qué cosa, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay que irnos acostumbrando. Así que mis hermanos, porque nos encontramos en terreno enemigo, hay que estar en guardia. Y este día, hermanos, este día de ayuno vamos a clamar para que Dios primero nos proteja de este virus, hermano, y luego que el Señor nos ayude a permanecer fieles hasta el final, porque lo que viene ya ustedes saben. No sé si ya vieron el tema que prediqué el sábado pasado en Houston, el tema del reseteo que viene. Con ese reseteo, hermanos, nosotros vamos a ser probados fuertemente. Les recomiendo que vean ese tema en el YouTube. El gran reset del hombre versus el gran reset de Dios. Ah, mis hermanos, hay que lograr vencer, pero vigilando, dice la sierva del Señor. Vencer al enemigo, vigilando en oración. Y sigue diciendo, advertencias, admoniciones, promesas, todo ello es para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, temperantes. Manteneos, dice, alerta frente al furtivo avance del enemigo. ¿Sabe qué furtivo? Algo secreto, algo silencioso. Manteneos alerta frente al furtivo avance del enemigo. Vigilad los viejos hábitos y las inclinaciones naturales, no sea que se hagan valer. Obligadlos a retroceder y manteneos vigilantes. Vigilad los pensamientos, los planes, no sea que lleguen a ser egocéntricos. Oh, hermanos, hoy cuando hablamos mucho de salir de las ciudades, ¿verdad? Hay que vigilar por qué lo vamos a hacer. ¿Será que voy a estar dispuesto en ese acrecito o en esos dos acrecitos que yo tenga? ¿Vamos a estar dispuestos a recibir algún hermanito que no tenga dónde llegar? ¿Será que vamos a estar dispuestos? Algunos están yendo y ni la dirección quieren dar dónde van a estar. Y van cumpliendo el mandato de salir de las ciudades, pero no quieren ni decir dónde van a estar. Oh, no, hermanos. Hay que vigilar. Hay que vigilar el corazón. ¿Qué me lleva a hacer lo que voy a hacer? Hermanos y hermanas, necesitamos, dice, vigilar los pensamientos, los planes. Es necesario, hermanos, que todo lo que nosotros veamos, que hay de la carne, que hay de cosas de este mundo, que hay, hermanos, que tiene que ver con el pecado, es necesario, dice, que las hagamos retroceder. Oh, hermanos, este es un tiempo, hermanos, pero sumamente solemne, urgente de hacer esta obra, de vigilar cómo estamos. Yo le doy gloria a Dios por las reuniones de los miércoles que estamos teniendo. Qué bonito se mira ese montón de hermanos los miércoles. Pero esa actitud la tenemos que tener todos. Esa iglesita ahí, los miércoles no debería de caber ni un alma. Porque todos deberíamos de estar urgentemente buscando del Señor en este tiempo, hermanos. Que vengo tarde, que estoy cansado, no ponga excusas. Venga y encuéntrese con su Señor. Urge que se encuentre con su Señor. Ya, hermanos, dejemos esa flojera. Ya pongámonos de verdad con esa hambre de querer estar con mi Dios. Hay que tomar de verdad este asunto serio, hermanos. Miren, pero esto de estar espiritualmente dormidos es tan peligroso que Pablo se lo hizo ver a la iglesia en otra ocasión con diferentes palabras. Vamos a Romanos, Romanos 13, verso 11. Romanos 13, verso 11.
dice la Escritura. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. A ver, hermanos, ¿por qué debemos despertarnos del sueño? No falta quien diga, ah, pero mire cuando dijo Pablo eso. ¿Cuántos años han pasado que lo dijo? Y mire, no ha venido el Señor todavía. Oh, mi hermano, hermana, ya te voy a mostrar más adelante por qué no ha venido el Señor todavía. Y vas a ver las razones por las cuales no ha venido el Señor todavía. Pero sabes una cosa, que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y aquí está diciendo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Hermanos y hermanas, ¿qué pasa cuando una persona está dormida? Una persona cuando está dormida, hermanos, está insensible. Hasta lo pueden matar y no sabe ni quién lo mató. Oh, mis hermanos, la persona cuando está dormida está insensible, no se da cuenta de lo que está pasando. Y así parece que está sucediendo con muchos en este tiempo. Parece que los tremendos huracanes que han azotado Centroamérica ni cuenta se dan que está pasando. Miren, hermanos, yo le doy gloria a Dios porque hay hermanitos que de verdad, yo antes no los miraba que se interesaran en los eventos. Y ahora los veo que me mandan cosas para que mire. Y yo digo, ah, gloria a Dios. Porque antes no les veía que se interesaran en las cosas que están ocurriendo. Ahora los veo que sí. ¿Y saben qué más me da alegría? Que son jóvenes de nuestra iglesia. Jóvenes que están pendientes y me envían cosas para que yo mire. Oh, mis hermanos, hay que despertar. Mire lo que dice el don profético: la gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar, a ver, ¿dónde ocurrieron los huracanes? ¿Dónde empezaron los huracanes? En el mar. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras y los rumores de guerras así lo declaran. El Señor viene. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. No debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza. No deberíamos permitir. Por eso es que tenemos que hablar en estos tiempos pavorosos de señales de que Jesús muy pronto viene por su pueblo. Oh, mis hermanos, dice que este mensaje de la venida de Cristo no deberíamos permitir que pierda su fuerza y que nos tornemos descuidados y desatentos y que caigamos en el sueño. No, no podemos darnos nosotros ese lujo. Porque miren, ¿por qué? En una insensibilidad e indiferencia a las realidades. En el sueño estamos en un mundo irreal y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Maranata, el Señor viene, página 218. Por esto, porque en el sueño nosotros nos volvemos insensibles y no sabemos de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Por eso, hermanos, es muy peligroso estar dormidos. Hay que despertarnos espiritualmente. La controversia, dice, está llegando a su final. Sigue diciendo, hay quienes tienen la deslumbradora luz de la verdad brillando a su alrededor y sin embargo permanecen insensibles a ella. Están encantados por el enemigo,
mantenidos bajo un hechizo por su poder fascinador. No se están preparando para ese gran día que pronto ha de sobrevenir a nuestro mundo. Parecen completamente insensibles a la verdad religiosa. Y ahora le va a hablar a los jóvenes. ¿No hay algunos jóvenes que estén despiertos? Los que ven que la noche se aproxima y también la mañana, deberían trabajar con energía incansable para despertar a sus amigos que duermen. ¡Oh, joven! Joven, tú que por la gracia de Dios entiendes el tiempo en que estamos viviendo, que es el último y que te has dedicado a buscar más de tu Señor, mira, utiliza los mensajes de texto, utiliza las redes y dalo a conocer a tus amigos, a tus compañeros, a otros jóvenes, aún aquellos que ya no nos acompañaron en esta jornada, aún a ellos, querido joven, mándales mensajes. Porque es necesario que tú despiertes a otros. Aquí la sierva del Señor dice, voy para atrás, ¿no hay algunos jóvenes que estén despiertos? Los que ven que la noche se aproxima y también la mañana, deberían trabajar con energía incansable para despertar a sus amigos que duermen. No pueden, dice, experimentar su peligro, orar por ellos y mostrarles su propia fe y carácter, que creen que Cristo vendrá pronto. El hecho de que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad debería impresionarnos profundamente. Cada día que pasa es uno menos que nos queda para completar nuestra obra de perfeccionar el carácter. ¿Escuchó? Cada día que pasa es uno menos que nos queda, ¿para qué? Para completar la obra de perfeccionar el carácter. Maranata, el Señor viene, página 218. Es necesario, queridos jóvenes, tanto jovencitas como jóvenes varones, es necesario que ustedes y nosotros los adultos nos tomemos de la mano y nos alistemos para encontrarnos con nuestro Señor. Es necesario que participemos en todo aquello que sea de consagrarse. Es necesario. Sigue diciendo el don profético: mientras muchos permanecen dormidos y muchos desperdician las preciosas horas en descuidad e indiferencia, podríamos decir en el mismo borde del mundo eterno. Los que creen deben ser sobrios, deben despertar, deben ser fervientes y diligentes y velar en oración. Hermanos, yo les dije a ustedes cuando prediqué la primera parte de este tema, que esperaba, les dije yo, que si no se habían despertado, cuando les prediqué la primera parte, que en esta segunda parte ustedes lo hagan. Porque, hermanos, como dice acá, estamos en el mismo borde del mundo eterno. Estamos a la orilla del mundo eterno. Y debemos de despertar, dice, de una manera ferviente y diligente. ¿Sabe qué es eso de ser ferviente? Es hacerlo con entusiasmo, hermanos. Hay que despertarnos con entusiasmo. ¿Sabe qué significa ser diligente? Ponerle ganas, hermano. Hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera, hermanos, que el despertar uno le ponga interés. Y hasta los pastores, hermanos, tienen que despertarse, porque hay mucho pastor que está dormido. Y las iglesias están dormidas porque los pastores mismos están iguales. Mire lo que dice la sierva del Señor a los pastores: si los vigías duermen por efecto del narcótico satánico que les impide reconocer la voz del verdadero pastor y no prestan atención a sus advertencias, en el temor de Dios les digo que serán responsables por la sangre de los que se pierdan. Los centinelas han de estar muy alertas. Deben ser hombres que ni de día ni de noche dormiten en su puesto del deber. Tienen que hacer sonar la trompeta con todas sus fuerzas para que la gente se aparte del mal y escoja el bien. Ahí está en esa matutina. Recibiréis poder, página 188. Ojalá que
los pastores, pudiéramos todos tomar esta reprensión, esta amonestación, esta exhortación como algo que Dios nos lo está dando. Y que no durmamos, porque dice que hay un efecto que el narcótico satánico está produciendo en los pastores. Imagínense ustedes, pastores con un narcótico satánico. Aquí lo está diciendo la sierva. Y tienen, por lo tanto, a las iglesias en la misma condición. La membresía tiene narcótico satánico, porque el pastor lo tiene. Y cuán importante es entonces que, hermanos, los pastores no nos durmamos, sino que despiertos nosotros despertemos a la iglesia. Ustedes miren, yo por la gracia de Dios, yo no le voy a decir a mi Señor: Padre, perdóname porque yo nunca los amonesté. Ustedes ven que es de amonestación tras amonestación todos los sábados. Yo, por la gracia de Dios, en esa parte, hermanos, yo me siento en paz con mi Dios. Pero yo le animo a usted en el nombre del Señor: por favor, no sea duro de corazón. Si escucha la advertencia, si escucha la amonestación del Señor, hermanito, hermanita, despiértese. Póngase a cuentas con Dios. Dice que los pastores tenemos que hacer sonar la trompeta con todas nuestras fuerzas para que la gente se aparte del mal y escoja el bien. Bueno, hermanos, ahora voy a entrar a decirles por qué Jesús lleva tantos años ya, 176 años, con este despertador profético que lo está sonando y sonando allí. ¿Por qué el Señor no ha venido todavía? ¿Por qué el Señor ha prolongado tanto el sonido de la alarma del despertador profético? Por las siguientes razones. La primera es por la misma razón por la cual Israel no entró a la Canaán celestial en la primera oportunidad que tuvo. ¿Cuál fue esa razón? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 7 al 19. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Y la Escritura dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿a causa de qué cosa? A causa de la incredulidad. Hermanos y hermanas, qué trágico que el pueblo de Israel no entrara
a Canaán la primera oportunidad que tuvo para hacerlo, que no entrara a causa de su incredulidad. Pero saben que es posible que nosotros estemos cometiendo el mismo error. Pues vean lo que dice el don de profecía. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Y se lo puse en rojo, hermanos, porque esto es para nosotros. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Evento de los últimos días, página 38. ¿Qué les parece, hermanos, que los mismos pecados por los cuales Israel no entró a la Canaán terrenal en su primera oportunidad son los que han demorado la entrada de nosotros como Israel moderno a la Canaán celestial? En otras palabras, mis hermanos, una de las razones por las cuales Cristo no ha venido no solamente es porque tiene que despertar todavía a su pueblo, sino también porque hay incredulidad todavía en el pueblo. La incredulidad impide, dice, que entremos en la Canaán celestial. ¿Por qué, hermanos, hay incredulidad? Porque dice que hay mucha mundanalidad, falta de consagración, hay contiendas entre nosotros. Hermanos, ya no tiene que haber contiendas entre nosotros. No tenemos que tener contienda con nadie. Nosotros tenemos que tener paz los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, vernos como hermanos de verdad, y que el dolor de uno lo siente el otro. No tiene que haber contiendas, no tiene que haber mundanalidad, falta de consagración. No, mis hermanos, no tiene que haber incredulidad, porque eso está impidiendo, dice, que ya hubiéramos entrado a la Canaán celestial. Sigue diciendo: no era la voluntad de Dios que Israel peregrinara durante 40 años en el desierto. Asimismo, dice, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciera por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Conflicto de los siglos, página 511. No es la voluntad de Dios, hermanos, que se haya dilatado tanto la venida del Señor. Hace ratos Jesús hubiera venido por nosotros. Pero noten ustedes las cosas que han impedido que eso ocurra. Y sigue diciendo el don de profecía: si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Hermanos y hermanas, ¿qué está diciendo la sierva? Que después de 1844, si el pueblo hubiera cumplido con la condición que Dios demanda para estar listos e irnos con Él, el Señor ya hubiera aparecido. Pero 176 años van de que el despertador profético esté sonando, y de repente el Señor nos manda o permite que lleguen algunas cosas para hacernos despertar, como lo que está pasando en este tiempo. ¿Por qué? Porque ya demasiado tiempo, hermanos, el Señor ha esperado. Sigue diciendo: se dice que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy ya, ¿dónde? En la Canaán celestial.
Tal vez tengamos, dice, que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Evangelismo 503 a la 505. Así, mis hermanos, el Señor nos exhorta a través del don de profecía a que seamos dóciles, que nos dejemos, hermanos, guiar por el Espíritu Santo, que no seamos insubordinados, porque esto lo único que hace es atrasar la gran bendición de que Jesús venga para llevarnos. Así que, debido a que por nuestro pecado el Señor se ha dilatado, según lo que hemos visto, debido a que por nuestra incredulidad el Señor se ha dilatado, ¿qué tenemos que hacer entonces? Si es el pecado, hermanos, el que ha hecho que Jesús no haya venido, ¿qué debemos hacer? Hagamos lo que dijo Josué. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Dice la Escritura lo siguiente: y Josué dijo al pueblo, ¿qué dijo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué es lo que corresponde hacer, hermanos? Santificarnos. ¿Y qué es santificarse? Es apartarse, hermanos, apartarse de las cosas mundanas. Apartarse de todo eso que el diablo pone para atraparnos y buscar más del Señor. Santificarnos, es decir, apartarnos como vasos sagrados para Dios. Eso es lo que corresponde hacer, ya que el pecado, la inmundicia, la contaminación en la cual a veces andamos, hermanos, impide que el Señor venga por nosotros. Pero hay otra razón más por la cual el Señor se ha tardado, y es la falta de compromiso misionero que todavía no hemos hecho. Mateo 24, versículo 14. Ustedes saben que allí hay una consigna. Mateo 24, 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué cosa? Vendrá el fin. Aquí está la consigna. La consigna es predicar el evangelio. Cuando se predique el evangelio del reino, dice, en todo el mundo, el fin vendrá. Y en esta consigna, hermanos, es donde debemos nosotros estar involucrados todo el tiempo. Debemos nosotros, hermanos, asumir un compromiso serio con la predicación. Mire lo que dice el don de profecía. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiera sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra. Y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Consejos para la iglesia, página 499. Miren ustedes, dar al mundo el mensaje de misericordia. Si eso, dice, el pueblo de Dios lo hace, oh, mis hermanos, apresura la venida del Señor. Así que es bueno que nosotros nos interesemos en ver cómo compartimos el mensaje. Gracias a Dios, con los diezmos y ofrendas que damos, pues lo hemos estado haciendo ya por todos estos años en esos canales de televisión. Y cada vez que usted coloca ese diezmo y ofrenda, usted sabe, con eso usted está dando el mensaje
a pentecostales, asambleas de Dios, bautistas, metodistas, católicos, de todo tipo de gente. Y hemos estado, ateos exactamente, hemos estado haciendo eso con el diezmo y la ofrenda que damos. Pero aparte de eso, como ya lo he dicho otras veces, personalmente debemos buscar compartir con alguien el mensaje que conocemos. No podemos eludir esa responsabilidad. Sigue diciendo, si cada miembro de la iglesia fuese un misionero vivo, el evangelio sería anunciado en poco tiempo en todo país, pueblo, nación y lengua. Servicio Cristiano, página 99. Si cada miembro de la iglesia fuese un misionero vivo, es decir, activo, que cuando dicen desde aquí, nos vamos a juntar a tales horas para salir, ahí están, siempre dispuestos a salir, porque son misioneros vivos. Sigue diciendo, si todo centinela en los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero la obra está trazada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás os ha sacado ventaja. Evangelismo, página 503. Miren, hermanos, ¿saben qué es lo que mantiene a una iglesia viva y despierta? Que haga la obra misionera. Un cristiano que ora, que estudia y que sale a hacer obra misionera o comparte con la gente el mensaje, ese es un cristiano vivo. Ese está metido en las cosas del Señor. Yo acabo de mandar a comprar una caja, y se la voy a dar al hermanito ahí, el director de obra misionera. Acabo de mandar a comprar una caja de 4,000 folletitos que se llaman Un diálogo con Dios acerca del sábado. Eso sí que está completo, ese diálogo. Regalarle a la gente de eso, hermanos. ¿Cuánta gente el Espíritu Santo le va a indicar? Lee y va a mirar que el sábado, las razones que hay por las cuales el sábado es el día del Señor. También me había comprado otras cajas de material en inglés para que cuando van los hermanos samaritanos o van otros a regalarle a la gente de comer, ven que hay mucha gente ahí que es americana, darles material en inglés también. La iglesia ha invertido ahí, no sé, como $2,000 en material en inglés y español, para que compartamos, porque este es el tiempo de compartir el mensaje, hermanos. Este es el tiempo de predicar. ¿Por qué? Porque eso nos hace ser cristianos vivos, activos. Sigue diciendo el don de profecía, la obra se demora porque hay amor a la comodidad y la falta de espíritu de abnegación del cual Cristo dio ejemplo en su vida. No hay abnegación, hay amor a la comodidad. Por eso dice que la obra, ¿qué cosa? Se demora. Oh, mis hermanos, no sé cuántos de ustedes se sienten identificados con estas expresiones. No sé cuántos de ustedes dicen, ese soy yo, amo la comodidad y me gusta lo cómodo. Si hay calor, no salgo porque hay calor. Si hay frío, no salgo porque hay frío. Hermanos y hermanas, la obra se demora porque hay amor a la comodidad. Esto está en Testimonios, tomo 3, página 388. Y dice que hace falta el espíritu de abnegación del cual Cristo dio ejemplo en su vida. Y ya ustedes saben que Cristo desde muy niño hacía la obra misionera. Desde muy niño Él estaba dedicado a la obra de su Padre. Vamos a leerlo. Lucas 2, versículo 49. Lucas capítulo 2, verso 49. Dice el Señor, dice la palabra de Dios. Dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuántos años tenía? 12 añitos. Y ya andaba haciendo la obra misionera. 12 añitos y andaba bien involucrado en la obra de su Padre. Desde muy niño, Él nos ha dado el ejemplo que también nosotros, hermanos,
desde muy temprana edad debemos trabajar en la obra de Dios. Hermanos y hermanas, ustedes que tienen niños, sáquenlos a trabajar a la obra. Me recuerdo cuando estaba allá en Canadá, mis niñas estaban bien pequeñitas y yo las sacaba, porque dije, un día yo me voy a morir, pero que se acuerden que yo las sacaba a hacer la obra misionera, aunque sea esto que les quede de herencia, porque no tengo nada más que dar, pero yo las sacaba. Y me recuerdo que le decía, yo voy a tocar la puerta y si sale americano, ustedes en inglés, díganles que le estamos regalando este material y que esperamos que lo estudien y que pues les va a ser de bendición, díganlo. Y así íbamos. Porque hermanos, hay que inculcarle a los niños desde chiquitos a que sigan el ejemplo de Jesús, a andar involucrados en los negocios de su padre. No salga usted, hermano, y queda la esposa ahí con los niños. No, váyanse todos. Hay que trabajar todos en la obra de Dios, hermanos. Hay que trabajar. La obra se demora porque hay amor a la comodidad. Todos debemos involucrarnos. Como Jesús desde muy niño, hay que estar involucrados en los negocios de nuestro Padre. Dice el don de profecía, todos los miembros deben empeñarse activamente en la obra misionera. Todos debemos ser obreros juntamente con Dios. Ningún ocioso es reconocido como siervo suyo. Ay, hermano, está fuerte. Servicio Cristiano, página 17. Ningún ocioso es reconocido como siervo suyo. Ojalá que el Señor esté tocando nuestro corazón con estas palabras y estemos haciendo decisiones de cambiar completamente la manera como hemos venido llevando las cosas. Hermanos, ante una ociosidad como esta, mire el consejo que Pablo nos da, Romanos 12, verso 11. Romanos 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Noten ustedes que no debemos ser perezosos, no debemos ser ociosos, sino diligentes, fervientes, es decir, con entusiasmo, ponernos al servicio del Señor. Ahora yo les quiero preguntar, para que lo reflexionen, así como pues yo también me hago mis preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes le pidieron perdón a Dios por ser perezosos en la obra misionera? ¿Cuándo fue la última vez que le pidieron perdón al Señor por eso? Perdóname, Señor, por ser tan perezoso, tan perezosa en la obra misionera. Me invitan los de la obra médico-misionera que vaya a atender los enfermos y yo, como que no es para mí. Me invitan los samaritanos a que vayamos a dejarle alimento a los que estaban debajo de los puentes y tampoco. Me invita el director de obra misionera que vayamos en las tardes a repartir tratados, a tocar puertas, a ofrecer el mensaje y no. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor, perdóname por mi pereza misionera, por ser perezoso? Hermanos y hermanas, yo les pregunto, ¿está hablándonos el Señor? Amén. Nos está hablando, hermanos. Y nos habla el Señor en esta forma porque nos ama, hermanos. Porque nos ama. Él nos quiere a nosotros ver en una condición diferente. Dice, fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor, es decir, con entusiasmo. Oh, mis hermanos, yo quisiera preguntarles, ¿les gustaría a ustedes pedirle a Dios que les dé un espíritu misionero? Hay que pedírselo, hermanos. Hay que pedírselo. ¿Saben por qué? Porque la mies es mucha y qué cosa. Los obreros son pocos. Y hay un himno por ahí que dice, Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Ah, mis hermanos, son muy pocos
los que están trabajando en la obra. Por eso es que ese himno dice: Cristo está buscando obreros hoy. Bueno, Jesús lo dijo bien claro. Vamos a Mateo, Mateo 9. Mateo 9, versículo 37 y 38. Mire lo que dice el Señor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay que orar, dice Jesús, porque se despierten más obreros. Hay que orar, dice Jesús, porque se despierten más misioneros. Hay que orar, dice, porque la iglesia toda se vuelva misionera. Porque la mies, dice el Señor, ¿qué cosa? Es mucha. Es decir, la cosecha es mucha. Eso significa la mies, la cosecha. Es demasiada. Y es necesario que más misioneros busquen la forma de ver cómo traen a otro a Cristo, de ver cómo le llevan el mensaje. Dice el don de profecía: ¿por qué ha demorado tanto el Señor su venida? Toda la hueste del cielo, dice, espera que se cumpla la última obra en favor de este mundo perdido. Y no obstante, la tarea sigue inconclusa. Se debe, dice, a que los pocos que profesan tener el aceite de la gracia en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, no se han convertido en antorchas para arder y resplandecer en el mundo. Se debe a que los misioneros son pocos. Maranata, el Señor viene, página 57. Hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos una antorcha que debe arder y resplandecer en el mundo. Y esa es la antorcha de la verdad presente. Debemos, mis hermanos, buscar la manera de que la venida del Señor no se siga demorando por nuestra falta de compromiso misionero. Pero aparte de esas razones que he mencionado, todavía voy a mencionar una más por la cual el Señor no ha venido. Y es la que se encuentra en 2 Pedro 3, verso 9. 2 Pedro 3, verso 9. Y la Escritura dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por esta otra razón, el Señor no ha venido, porque Él ha prolongado su misericordia, buscando que la gente proceda al arrepentimiento, buscando que la gente se ponga en armonía con la voluntad de Dios. El Señor, hermanos, en esa paciencia, Él ha dilatado su venida, buscando que el mediocre espiritualmente ya deje su mediocridad, buscando que el mundano deje el mundo, buscando que el borracho deje la borrachera, que el drogadicto deje las drogas, que el promiscuo deje las mujeres, que deje los hombres con los cuales se acuesta sin casarse. Oh, hermanos, Dios está esperando que la gente entre en razón como el hijo pródigo y venga a los pies de Cristo. Por eso el Señor no ha venido. Ese ateo que voy a bautizar dentro de dos sábados, si el Señor hubiera venido antes, ese ateo se pierde. Pero por la gracia de Dios, Él estuvo esperándolo. Y después de 4 años de ver la televisión, ahora cree en Dios. Amén. Hermanos, así el Señor lleva las cosas. Mire lo que dice el don de profecía: la larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia. Porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Evangelismo, página 503. Por eso, mis hermanos, es que en el nombre de Jesús les he estado diciendo, y se los recalco: dejemos la mediocridad, hermanitos. De verdad. Hoy yo quisiera que el Espíritu Santo se derramara sobre nosotros, mis hermanos. Pero tenemos que estar entregados, consagrados.
El Señor ha estado esperando venir porque nosotros no hemos dado ese paso. Pero hay que darlo ya, hermanos. No abusemos de la misericordia de Dios. No abusemos de su gracia. Mire lo que sigue diciendo: por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en él antes que se desate la ira de Dios. Correcto, los siglos, página 511. Para que puedan encontrar amparo en él. Porque cuando esas plagas empiecen a caer, que coronavirus, eso no es nada. Que huracanes desastrosos, eso no es nada. Cuando la ira de Dios se derrame, eso va a ser sin mezcla de misericordia. ¿Y dónde vas a estar tú cuando eso ocurre, hermano? ¿A dónde te va a agarrar? Por eso es que ya no podemos jugar con esto. Ya debemos nosotros de verdad entenderle a Dios lo que nos está diciendo. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han leído aquella declaración. Cuando el profeta Isaías dice que el buey, dice, conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, mas mi pueblo, dice, no tiene conocimiento, no tiene entendimiento, se ha vuelto insensato. Para más, los animales reconocen quién les da de comer. El buey y el asno, dos animales lerdos, reconocen a sus dueños, y dice Dios, mi pueblo a mí no me conoce. Se ha vuelto insensato. ¿Y sabe por qué se ha vuelto insensato? Porque oye la palabra y no la pone en práctica. Dijo Cristo, les voy a demostrar, dijo, a quién se asemeja un hombre que oye mis palabras y no las hace. Semejante es, dijo, a un hombre insensato que construye sobre la arena. El oír la palabra y no ponerla por obra es la peor insensatez, hermanos, en las cuales puede caer uno. Y el pueblo de Israel llegó a ese punto de ser insensato, de no tener entendimiento, donde el buey y el asno se entendían, pero el pueblo no. Oh, mis hermanos, ojalá que nosotros tengamos aunque sea la inteligencia del buey. Ojalá que tuviéramos aunque sea la inteligencia del burro. Y nos dediquemos a conocer a Jehová nuestro Dios, como el que nos da de comer, como el que nos da vestido, como el que nos da trabajo, como el que vela nuestro sueño, como el que nos cuida, como el que cuando andamos en la calle, como el Dios proveedor y sustentador de nuestra familia. Ojalá lo entendiéramos y como resultado, hermanos, nos volcáramos a él con todo nuestro corazón, a servirlo, a amarlo siempre. Ojalá. Mis hermanos, ya voy a ir terminando. Solo quiero decirles que hay que ayudar. Hay que ayudar al Señor para que otros se salven. Ayudémoslo poniéndonos a trabajar. Pues mire lo que dice 2 Pedro 3, versículo 12. 2 Pedro 3, versículo 12 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. A ver, hermanos, ¿cómo debemos estar? Esperando y ¿qué más? Apresurando la venida del Señor. Vamos a ver cómo el don de profecía lo explica. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino también, ¿qué cosa? Apresurarla. ¿Pero mediante qué, dice? Mediante la proclamación del Evangelio. Evento de los últimos días, página 40. Así que, hermanos, cuando usted se pone a predicar, usted está apresurando la venida del Señor. Sigue diciendo, al entregarnos a Dios y ganar otras almas para Él, apresuramos la venida de su reino. Discurso Maestro Jesucristo, página 93. Note, dos cosas, al entregarnos a Dios y ganar otras almas para Él. Así que, hermanos, si este es el caso, entonces digámosle al Señor lo que le dijo Pablo en el libro de Hechos 9, versículo 6. Vamos para allá. Hechos 9, verso 6. Dice: él temblando
y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es eso? Ponerse a la disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Pero cuando Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga?, cuando ya había caído, ¿de dónde? Del caballo, ¿verdad? ¿Vamos a esperar nosotros a que nos caigamos del caballo para decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Es decir, ¿vamos a esperar nosotros a que nos dé el coronavirus, a que nos pasen pruebas, a que nos vengan cosas difíciles para: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No, hermanos, no esperemos eso. No esperemos a que el Señor nos tire del caballo y desde ya digámosle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No creen que vale la pena decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Hay que decírselo al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Padre? Si tú ya hiciste tanto por mí, ¿qué quieres que yo haga ahora? Mire lo que dice el don de profecía: Dios espera un servicio personal de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo. No todos pueden ir como misioneros a países lejanos, pero todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus familiares y vecinos. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 25. Todos podemos ser misioneros ahí en la cuadra, con los vecinos, en el lugar donde vivimos, con los familiares. Todos podemos ser misioneros. Todos podemos decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y Él dice: pónganse a trabajar. Prediquen el Evangelio. Proclamen el mensaje. Así que, hermanos, ya para, como decimos, finalizar, quiero decirles que el despertador profético lleva 176 años de estar sonando, es decir, el mensaje del pronto advenimiento del Señor. Pero resulta de que este despertador profético no va a estar sonando por la eternidad. Muy pronto va a dejar de sonar. Muy pronto va a parar de sonar. ¿Cuándo? Cuando en el cielo se digan aquellas palabras: el que es sucio, siga siendo sucio, y el que es santo, siga siendo santo. Hermanos, no sabemos cuándo será esto, pero si estamos oyendo el sonido de la alarma bien fuerte en este tiempo, despertémonos. Despertémonos, porque, hermanos, Dios va a cumplir su palabra, y en el tiempo que corresponda, la gracia se va a acabar y Él vendrá por su pueblo. De manera que hay que despertarnos y unirnos a Dios, llevándole el despertador a la gente. La gente con la que nos relacionamos, hay que llevarle el despertador junto con la advertencia, que es el mensaje de los tres ángeles. Mucha gente no conoce ese mensaje todavía porque nosotros no se lo hemos llevado. Así que, mis hermanos, ¿qué les parece si en este tiempo de pandemia nosotros salimos sin miedo a proclamar el mensaje de los tres ángeles? Si nos vamos a poner tres tapabocas, pongámoslos, pero salgamos a predicar, mis hermanos. No andemos ahí con ese miedo. Ese coronavirus, el diablo también lo ha usado para que el pueblo de Dios no trabaje. Mira, mi hermano, tú puedes llegar a una casa con los tapabocas que quieras ponerte y sin tocarle la puerta, ahí le puedes dejar algo a la persona. Y el Señor, hermanos, el Señor está tocando los corazones de la gente en este tiempo y va a agarrar: ¿y esto que me dejaron aquí? Yo bauticé a una persona hace muchos años que llegó a una campaña y le digo: ¿y quién lo invitó? No, me dijo, yo solo me arrimé al poste ahí en la parada de los buses, me dice. Estaba esperando el bus y me arrimé al poste, y cuando de repente veo, ahí habían pegado, dijo, con engrudo, decía él. Habían pegado, dice, un papel que decía: gran campaña evangelística que arranca esta noche, y por eso he venido, dijo. Y terminó siendo bautizado él y la familia, hermanos. Es que el Espíritu Santo es el que hace la obra. El pueblo de Dios lo que tiene que hacer es salir a trabajar, colocar el mensaje de cualquier forma. El Espíritu de Dios se va a encargar de lo demás. Ah, mis hermanos. Bueno, como estamos en ayuno, ¿y por qué precisión tengo yo aquí? No, va,
vamos a leer la Biblia, hermano. Abre la Biblia. Mire lo que dice Romanos 10, 14 al 15. Romanos 10, 14 al 15. Mire lo que dice aquí el apóstol. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, ustedes pueden ver, y sigue diciendo: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, o por la palabra de Dios. Pero hermanos, claramente dice aquí el Señor: ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien vaya y les hable? Si no han oído, ¿quién les predique? Así que hay que hacer la obra del Señor. Hay que salir. Hermanos, la clave es salir, no quedarse. La clave es llevar el mensaje, y lo demás Dios se encarga. Nosotros tenemos que ir y predicar. Yo quisiera animarles, hermanos, a que abramos nuestro corazón y dejemos que el Señor nos ponga ese Espíritu Santo y nos despierte a la obra misionera. Quisiera animarles para que hoy le pidamos al Señor que nos haga misioneros de verdad cada día, y que así, mis hermanos, nos mantengamos hasta cuando el despertador profético pare de sonar. Dos cosas: o el despertador profético para de sonar, o nosotros nos morimos antes porque Dios así lo quiso. Pero que nos halle cualquiera de las dos cosas activos en la obra de Dios. Aquí dice el apóstol: ¿cómo la gente va a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien vaya y les se lo diga? Así que, hermanos, los pies de nosotros deben ser hermosos al ir predicando el mensaje. Bueno, voy a cerrar con dos versículos más que me parece son oportunos que queden en nuestro corazón. Uno es el que está en Apocalipsis 3, versículo 2 y 3. Apocalipsis 3, versículo 2 y 3. Dice el Señor: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Noten ustedes, en dos ocasiones el Señor habla acá de ser vigilantes. Hay que ser vigilantes, dice. Si no velamos, el ladrón vendrá. Vendrá como ladrón el Señor, y no sabremos a qué horas. Así que la vigilancia, hermanos, el estar despiertos, es la clave. Y para cerrar con broche de oro este mensaje, no pueden faltar las palabras del apóstol Pablo, que dejó en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14 al 16. Efesios, capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice: por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos y hermanas, Dios quiere que nosotros seamos de estos que se despiertan y que se levantan de los muertos
para ser alumbrados por Jesucristo. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de cara a la gran promesa maravillosa que está por cumplirse, como es la segunda venida del Señor, cuántos quisieran de aquí en adelante, de verdad, prepararse de corazón, manteniéndose despiertos, despertándose en medio de todos los que duermen y así recibir a su Señor? ¿Cuánto le gustaría? Que Dios les bendiga y que así sea, mis hermanos, y que el himno que vamos a cantar ahorita, ese que dice, vendrá el Señor, nadie sabe la hora, todavía, hermanos, nos haga el último llamado a despertar para que así nos haya el Señor. Me voy a quedar aquí en el púlpito para cantarlo con ustedes, porque ese es un himno de batalla. Pónganse de pie. Himno 173, vendrá el Señor, nadie sabe la hora. Vendrá el Señor, nadie sabe la hora, el día ni el año se le llamará. Oh, siervos de Dios, anunciad sin temor, que pronto vendrá. Aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, si muy pronto vendrá. Amén. El cielo y tierra se anuncian por dentro, de Cristo en su glorioso advenimiento. Solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con su veste. Si muy pronto vendrá, en la tierra con la vista alzada, salir y luchar con la santa espada, oír trabajar con la pelea. Que cuando venga el Señor, todos nosotros estemos ahí. Y que cuando Él venga, hermanos, ninguno de nosotros se vaya a perder. De verdad, entreguémonos a Cristo cada día. Como nunca, hermanos, hagamos la decisión firmes. Ya no jugar con la mediocridad, con la frialdad. Y de verdad consagrarnos a Él. Vamos a rodearnos y a pedírselo al Señor. Amante Dios y Padre, otra vez tú has querido que tu pueblo entienda el porqué de los eventos que están ocurriendo, el porqué, Señor, de esta alarma que está sonando. Otra vez, Padre, tú has querido que tu pueblo se despierte del letargo,
del adormecimiento espiritual y que encare con seriedad su salvación. Oh Padre, como dice el himno, tú vendrás. No sabemos en qué momento has de venir, pero no queremos que nos encuentres dormidos, Señor. Por eso te decimos hoy, manténnos cerca de ti. Manténnos despiertos, Señor. Oh Padre, por favor, te pedimos que en nosotros tú seas lo más importante. Te rogamos, Señor, que en nosotros haya un deseo de querer darte a ti el primer lugar. De buscarte, Padre, a través de la oración, del estudio de la Biblia, de la testificación, del congregarnos. Oh Señor, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos reavive. Oh Padre, quita de nosotros ahora, por favor, toda tibieza, toda frialdad. Y Padre, danos tu Espíritu Santo. Reavívanos, Señor. Vendrá el Señor, dice el himno. Nadie sabe la hora, pero Señor, solo sabemos que queremos irnos contigo cuando vengas. Y por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para que no nos perdamos y que nos mantengamos cerquita de ti todos los días. Padre, te lo rogamos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.